Bueno, como persona, como Alex, ¿qué opina tu familia del trabajo que haces? Porque de una forma u otra viajas o sales y de una forma u otra te expones en el medio. Sí. Te expones en el medio y pues sabes que ahorita la situación en México no es así que como para decir salgo y digo y lo hago. Sí, hablas de mi familia cercana, de mi esposa, mis hijos, ¿no? O sea, son cosas que me pasan a mí, a ti y a cualquier persona, ¿no? O sea, el hecho de la inseguridad, de las cosas que te pueden suceder, pues bueno, estás expuesto a todo eso. No por eso te vas a encerrar en tu casa temeroso y te vas a enfrascar en una burbuja, pero sí cuesta trabajo. Y vuelvo a lo mismo, no se trata nada más de una chamba como la mía, sino de cualquier persona. Hay personas que son workaholics, me estoy mordiendo la lengua cuando ve esto mi esposa, y que el trabajo te absorbe a tal grado que empiezas a olvidarte de otras cosas que pueden ser mucho más importantes. Entonces, sí es un rollo de estarle tanteando, de hacer un equilibrio entre lo personal y lo profesional para poderlo hacer. O sea, yo actualmente puedo de repente subirme con toda la tropa y llevármelos a dar la vuelta por el mundo. Viví en los Olímpicos de Londres, que duran 15 días en el 2012, y fue pesado. Mi esposa acababa de tener a mi primer hijo, a Luca, y fue como pesadón. Sí nos causó una plática intensa acerca de cómo vamos a hacer las cosas. Y corte A al siguiente evento grande, que fue el año pasado, el de Rusia, que no nada más eran 15 días, sino era un mes. Hicimos toda la planeación, hicimos todos los esfuerzos para irnos todos juntos. Estoy hablando de cosas muy extremas, ¿no? De irnos a Rusia y cosas así. Pero es un ejemplo de cómo tienes que estar priorizando las cosas para hacer parte de tu vida laboral y de tu vida personal un equilibrio en el que no te den la madre tú solito, ¿no? Porque los años no regresan, ¿no? Ni para las oportunidades laborales, ni para estar con tu familia. Entonces, hay que estar como nada más como bien atento en ese sentido. Señoras y señores. Y niños y niñas. Estamos en Rusia. ¡Wow! Como escorpión dorado, ¿te han llegado a censurar? O sea, por abajo del agua, que a la muerte digan, ¿sabes qué? Esto no lo puedes decir o esto no puedes hacerlo, como escorpión. Me ha pasado, pero gracias a Dios, de cosas no importantes, que de cosas muy tontas. Alguna vez, para no hablar de nombres, alguna vez me invitaron a un programa de televisión donde la persona que estaba involucrada en la conducción estaba en su rollo, en una polémica sobre su preferencia sexual. Entonces yo a esa persona podía estarla jodiendo de mil cosas, pero me dijeron, güey, por ese lado no te vayas, no, porque sí es un tema que ahorita está sensible. Entonces digo, como te digo, es una cosa muy personal. Y si tengo otra lista de 20 cosas con la cual puedo cotorrearla y echar desmadre con esa persona, pues dije, pues güey, no importa, wey, o sea, cada quien que haga lo que quiera en la cama con quien quiera y me voy por otro lado, entonces no hay tanto problema. En cosas banales, como te lo estoy diciendo, que no importan. En cosas fuertes, pues bueno, yo tomo la responsabilidad de lo que digo a través de las críticas que de repente hablo en cuestión de sociedad o en cuestión de política, pues ni modo, es parte de lo que yo puedo pensar a través de las redes sociales y nadie me tira línea. Todavía existe una libertad total de expresión para decir lo que tú quieres. ¿Cómo hacer para conseguir los contactos? Por ejemplo, nosotros venimos porque tenemos una tienda en línea y abrirte camino en todo este medio. ¿Cuál sería una buena estrategia para empezar a conseguir? Yo me apellido Montiel, no me apellido Azcárraga, ni Salinas, ni Pinal, ni Guzmán. O sea, lo que quiero decirte es que cuando mi carnal y yo empezamos, crecimos en una familia en donde mi mamá es socióloga y mi papá es abogado. Nada que ver con el medio, ¿no? Entonces, te estoy hablando de hace 15, 18 años que comenzamos y no conocíamos absolutamente a nada. Entonces, las estrategias que yo te pueda decir realmente son muy vivenciales. O sea, una cosa te lleva a otra. Tu propio trabajo, eso es una constante, tu propio trabajo te va recomendando. Si yo te doy algunos ejemplos de personalidades que he subido al carro,
Ejemplo muy claro y muy ilustrativo. En el momento que hice video con Eugenio Derbez, antes de eso me costaba trabajo que la gente aceptara. Pero una vez que Eugenio Derbez aceptó hacer video conmigo y se vio el resultado y se vieron los millones de visitas y se vio el impacto mediático que podías tener, una vez que pasó eso, todo el mundo ni siquiera ya los tenía que buscar, me buscaban a mí. Oye, vi lo que hiciste con Derbez, ¿crees que no? Igual lo tuyo, o sea, un producto, lo que tú estés anunciando, creando. Si tú quedas bien con alguien, seguramente esa otra persona, no sabes con quién te vas a topar y no sabes con quién, esa persona puede hablar bien o mal de ti. Entonces, lo que te conviene a nivel personal, como persona, como ser humano y a nivel mediático o de empresa, pues te conviene siempre estar quedando bien porque tu trabajo va recomendándose por sí solo a lo largo de la vida. Esa podría ser la respuesta. ¿No ves? Porque los nobles. ¿Qué hago? ¿Me lo saques? ¿Cuál es tu aspiración a futuro? ¿Qué es lo que más buscas? ¿O a qué actor te gustaría interpretar? Creo que por ahí nada más te falta Leonardo DiCaprio. Sí, hay unos que son difíciles. Leonardo DiCaprio es uno de los más difíciles porque un poco como lo hace Tom Cruise. Tom Cruise no deja que lo entreviste a alguien que no haya sabido cómo trabaja en el pasado. O sea, yo por alguna circunstancia lo entrevisté alguna vez donde fui a unos países con él y la siguiente vez que vino a México dio dos entrevistas. Una de ellas a mí, porque no quería que nadie más que no lo había tratado lo entrevistara. Entonces, son difíciles. Y son circunstancias que yo, pues, que la situación y la vida me va poniendo, ¿no? Si yo lo hubiera hecho fatal en ese momento, seguramente Tom Cruise me hubiera dicho, ah, sí, lo conozco perfecto, no quiero volverlo a ver en la vida, ¿no? Entonces, o su equipo. Entonces, pues bueno, me encantaría entrevistar a Quentin Tarantino, me encantaría entrevistar a John Travolta, me encantaría entrevistar a Bruce Willis. O sea, me faltan muchos, a pesar de que la lista ya es grande, me faltan muchos, pero son circunstanciales. Seguramente va a llegar el punto en el que se me presente la oportunidad. La vez que entrevisté a Stan Lee, pues también, o sea, fuimos a un evento de muchas personas del mundo y yo fui el único de Latinoamérica que lo entrevistó. Porque me recomendé con mi trabajo, lo que platicamos hace rato, porque sabían lo que yo había hecho a lo largo de varios años y entonces me dieron la oportunidad a mí en medio de un grupo de gente en los que yo resultaba ser más apto para ese trabajo en ese específico momento. Entonces es eso, muchas veces sobre el camino, sobre el punto de llegar a alguna parte, es difícil tú ponerte en la meta y limitarte a decir yo sueño con tal cosa. Creo que lo importante no es el lugar al cual vas a llegar, sino el camino que recorres, que lo disfrutes. Porque si llegas a ese lugar y lo cumples, ¿después qué sigue? O si te frustras y nunca llegas, ¿vas a vivir amargado y enojado? El punto es disfrutar lo que estás viviendo todos los días. Señores de Combo, bienvenidos. Es para mí un honor estar with the father of everything we love, Mr. Stanley. Thank you. Thank you. That's very nice. Mi pregunta es, después de todo este camino, tú mencionas algo de al principio de un sueño. Desde el día uno, desde el día que tú tuviste una visión, después de todo este camino, todo este proceso que recorriste de altos y bajos, hoy en tu posicionamiento como estás en este momento, ¿qué le diría Alex Montiel de hoy al Alex Montiel que tuvo la visión? Pues es padre porque yo todo el día, todo el tiempo en ese momento que comenzaba mi carrera, me estaba tratando de echar porras y me topaba con realidades extrañas que mucha gente me decía, que veían a un chamaco ahí que le estaba tratando de echar ganas y que me decían, güey, tienes un gran futuro. Pero el problema es que no tenía mucho presente que digamos, ¿no? Entonces yo decía, güey, paciencia, 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 va a llegar mi momento, va a llegar mi oportunidad. Inclusive familiares te decían, güey, ¿por qué no te buscas otro trabajo? O sea, así que un trabajo de a de veras, ¿no? Algo que te dé dinero, algo que te dé una estabilidad inmediata. Pero, híjole, si tienes suficiente paciencia, eso es lo que le diría. Pues ten paciencia porque te la vas a pasar muy bien y después vas a ver todos los frutos que has estado pues procurando en unos cuantos años. Todas esas veces que preferiste seguir estudiando o entrar a un concurso en lugar de irte de fiesta o echar flojera, van a valer la pena, ¿no? ¿Qué es lo más chingón que te ha pasado en tu carrera profesional? Y otra, si alguna televisora importante te ofreciera un programa en los medios de comunicación, ¿de historia te atreverías si fuera un muy buen proyecto? Lo más chido que me ha pasado es tener la
la identidad de pertenencia. Cuando yo colaboraba en proyectos de televisión, todas mis ideas se quedaban ahí, o las absorbía algo o alguien, o las desechaban. Y ahora todo lo que yo hago se queda conmigo, ¿me explico? Todo lo que yo puedo invertir a algo que creo que va a funcionar, ahí está. Me puedo o no equivocar, pero sé que estoy trabajando para mi sueño y para mi contenido y para lo que yo creo y lo que yo siento que va a funcionar. Entonces, eso es el mejor privilegio, porque viví la contracara. Viví la parte en la que no tenías ningún control sobre lo que hacías. Y en cuestión de colaborar, me encanta colaborar. Y siempre conservando eso. Alguna vez me invitaron a un programa de televisión, alguna vez lo platiqué, un reality. Y me ofrecieron una madre así, súper pinza de lana. Y la forma en que te convencían era totalmente absurda. Y te decían, no, es que imagínate, si ganas, podrías ganarte un viaje a la playa. ¡Wow, oh, chinga! Podrías ganarte una moto acuática. Claro, para mi lago. Entonces, güey, pues si yo quisiera una moto acuática o un viaje a la playa, pues para eso trabajo, para eso me lo pago. Va más allá de eso, va más allá de lo que puedas ganar a corto plazo, sino se trata de hacer una colaboración chida. Y lo que hemos hecho con el Escorpión al Volante me encanta, me fascina. O sea, la posibilidad de subir a tanta personalidad y de hablarle de la forma en que le hablo y de que tenga tanta trascendencia y que podemos dar tantos mensajes, me fascina.